La constancia y la dedicación hacen al artista. Picasso decía, por ejemplo, que hay que trabajar y trabajar, para que cuando baje la musa de la inspiración, te coja trabajando. Y esa tenacidad hace escuela en Fateone. Es un grafitero con más de 2 décadas de trabajo en las calles. Tiempo que le ha permitido depurar su técnica y pasar del radicalismo del tag a la mejor expresión del muralismo. Nació en las escuelas irreverentes del hip hop, y aunque hoy hace un trabajo más antropológico en sus obras, siempre plasma en ellas lo que le enseñó el bombardeo. Fateone es otro de los artistas que hizo la transición de la práctica de regar la firma por toda la ciudad a plasmar otras técnicas más evolutivas en murales como este, de 250 metros cuadrados, uno de los atractivos del nuevo parque urbano El Dorado de Envigado. La propuesta de graffiti que tiene este mural, sí, está basada más que todo en la técnica del aerosol, también en el manejo y el estilo de trazo que se utiliza mucho en lo que es graffiti y lettering, ¿sí? Y también tiene un esquema en una propuesta gráfica en el nombre de El Dorado, basado mucho en la letra graffiti. El artista respeta el radicalismo de quienes prefieren seguir en la clandestinidad del bombi, pero dice que su evolución le ha permitido no solo vivir del arte, sino ofrecerle al público la majestuosidad de una obra como esta. Y advierte que lo cultural tiene que evolucionar en esas combinaciones de colores, técnicas y formas, porque esa transformación no solo se logra en el espacio, sino en lo social. Este tipo de arte, arte urbano, está también la transformación social, no solamente porque recupere un espacio, sino porque también, digamos que transforma mentes, cambia ideas, y eso lo percibe la gente, sí, a través del color, la forma, el concepto del muro. Antes de intervenir un espacio, este artista hace la respectiva inmersión para conocer las particularidades del sector y para saber cómo lo puede transformar. Fateone hizo parte del proyecto Caminemos la 10, con una obra que refleja el sentir de una comunidad que clama por la protección ambiental. Es un mural con muchas técnicas del graffiti, como los aerosoles y la aerografía. Los murales de este artista están regados por toda la ciudad, como este que abre el recorrido por el llamado Graffitour 13, en el occidente de la ciudad, donde cogió parte del imaginario colectivo y lo plasmó en un cromático y multiforme surrealismo. Está representado en un ave muy particular, simbólica aquí ya en Colombia, aunque es un ave más de toda Centro y Suramérica. ¿Sí? Aquí se llama el Rey Gallinazo, el cual lo quise representar como rey, como una especie de líder, ¿sí? En el cual allí está abrazando a 4 líderes, que son el de la raza, que son el de las personas de edad y la experiencia, la cultura y sobre todo como lo de las madres. El talento debe ser inherente al artista, pero no basta con ello, porque se requiere constancia y dedicación, y esa combinación, en el caso de Fateone, lo hace uno de los más apetecidos del arte urbano en la ciudad. El talento nunca va a ser suficiente para mí. Podemos tener habilidad, sí, pero creo que sí tiene mucho que ver la constancia y más que todo la disciplina. Y las obras de Fateone quedarán preservadas, como esta que pintó en La Estrella, en una fachada de un proyecto de vivienda que, una vez terminado, dejará este colorido cuadro como portón para el deleite de residentes, visitantes y transeúntes, aunque ahora lo disfrutemos nosotros.